conectarte a uno de los conmutadores de prioridad. Yo puedo encargarme a partir de ahí. Es un laberinto. Sí, bueno, no fue diseñado pensando en los humanos. Espacio para máquinas. Eficiencia pura. Seguro que es precioso. También deberías saber que cuando me conectes nos verán. Puedo retrasar la rutina de seguridad un poco, pero es imposible evitar por completo que nos detecten. La habitación, pero imagino que estás ocupada. ¿Estás ocupada? No, lo siento, olvídalo. Estoy segura de que estás ocupada, porque no dices nada. Kuma dice hola, por cierto. Parece que le gustas, y no le gusta a nadie. Hay algo que falla en su algoritmo de respuesta emocional, pero no encuentro el error. Vale, estoy aquí. Conectando al conmutador de prioridad. Y listo, entrando. Prepárate para salir rápido de ahí. Siempre lo estoy. Vale, he podido acceder. Vaya, déjame ver. Datos de prisioneros. Aquí, lo tengo. Ya está. Nos han detectado. Sal. Espera, una cosa más. Extrae todo lo que encuentres de Isabel Kruger. Buscando. Y ya, listo. Ahora sal de ahí. Empezaré a desencriptar. He conseguido retrasar la alarma, pero saltará en unos minutos. La salida más rápida es el tren para empleados que sale del vestíbulo principal. Puedes llegar al vestíbulo por los conductos de ventilación. Estoy en el vestíbulo. El tren se está yendo. Tendrás que esperar al siguiente. Vale, están en alerta máxima. Espero que lo consigas. Recibido. Puede que necesite. Entendido. Afirmativo, control.
estoy en el vestíbulo. No, el tren se está yendo. Tendrás que esperar al siguiente. ¡Está atravesando el coche! ¿Solo ese? Vale, están en alerta máxima. Espero que lo consigas. ¡Mierda! ¡Control! ¿Cuál es el protocolo para...? Más arriba. Haré que el tren vaya más despacio para que pueda saltar. ¿Algo sobre Noah en esos archivos? Sí, lo han enviado a un lugar llamado Kingdom, pero no hay nada sobre la ubicación de ese lugar. Quizás sepa cómo averiguarlo. Vale, comprobaré lo de Kruger después. Gracias, Plastic. Hasta luego. Voy a acabar con...
Fuera de mi vista antes de que te corten pedazos para la cena. Faith, no estoy de humor. ¿Tienes ya el plano? No. Y necesito un favor. Y una casa nueva, según me han dicho. ¿No encuentras un poco extraño que siga y siga dando sin recibir nada a cambio? Por favor. Tengo que encontrar una instalación llamada Kingdom. Tienen a Noah en ella. Kingdom. El sucio secretito del conglomerado. ¿Sabes dónde está? Correré para ti. 5 años sin preguntas. 10 años. 20. No vivirás tanto tiempo. Ve a Rishonin. Y empieza a acabar. Así llegarás a Kingdom. Gracias. Faith, ¿estás ahí? ¡Por fin! ¡Adivina! Isabel Kruger no es la hija biológica de Gabriel Kruger. Es adoptada. Su auténtico nombre es Caitlin Connors. ¿No es ese tu apellido? ¿Y si es...? Lo es. Tengo que hablar con ella. Pero pensaba que tu hermana estaba... Vaya, lo siento. Entonces, ¿Isabel Kruger es tu hermana, Faith? La historia se complica. Te envío una ubicación aproximada de Kingdom. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy Plastic, la amiga de Faith. No sabía que Faith tenía amigas. Ella tampoco. Faith, compararé la ubicación con los planos de la ciudad. Tendré algo para ti cuando hayas hablado con Isabel. Quiero decir, Caitlin. ¿Tienes acceso a todos los planos de la ciudad? Deberíamos hablar de negocios algún día. Tu deuda está aumentando, Faith. Asegúrate de seguir viva para pagarla. ¡Impresionante! ¡Eh! ¡Por aquí! Necesito que le des esto a una amiga. Rebeca no lo sabe. Solo es una pequeña flauta. Pero sé que le encanta tocarla. Y ten cuidado, porque es mala. Rebeca, te amo. Thank you.
Necesito que le des esto a una amiga. Rebeca no lo sabe. Solo es una pequeña flauta. Pero sé que le encanta. Vaya, no pensé que lo haría. Sabe cuánto me gusta tocar, pero a Rebeca no le hacen mucha gracia estas cosas. Gracias por echarnos un cable. Atención. Todos los empleados deben informar de que hay varias sospechosas en su Ya no está. Se la llevaron al conduit hace unos minutos. ¿Dónde has estado? No podemos dejar que muera. ¡Para! ¡No! Vete, Faith. Voy a enviarle un mensaje bien claro a Cornelia. Pues tendrás que dispararme a mí también. Ten mucho, mucho cuidado con lo próximo que digas. No es la hija de Kruger. Se llama Caitlin Connors y es mi hermana. Y tú lo sabes. Mira, el aire aquí abajo es suficiente para matarme. Así que termina de una vez. Por favor, Rebeca. Noah está preso en un lugar llamado Kingdom. Tengo que ir a por él. ¿Hay algún sitio arriba al que puedas llevarla mientras tanto? Todos hemos tenido que hacer muchos sacrificios en esta lucha, Faith. Te daré lo que quieres. Sabes de lo que hablo. Tienes hasta mañana por la mañana. No me decepciones. Sí, te he encontrado un camino subterráneo. Punto de ruta enviado. Kuma dice que deberías tener cuidado ahí abajo. Kingdom parece un sitio chungo. Faith, si vas a buscar a Noah, voy contigo. Te esperaré junto a la compuerta. Faith.
sistemas de comunicación en los túneles. La cobertura del bit será muy limitada. Está muy profundo. Te pregunto quién más tendrá allí el conglomerado aparte de Anoa. Ha desaparecido mucha gente en los últimos años. Estoy listo. Vamos. Icarus, sé que Noah te importa, pero prefiero ir sola. Ya lo sabes. Y necesito que te quedes aquí y estés pendiente de mi hermana. Por favor. ¿Isabel Kruger es tu hermana? Sí. Sí, lo es. Por favor, Icarus. No me fío de Rebeca. Tráelo de vuelta. Lo haré. Vale. Gracias. Te veo en un rato.
Plastic, hay una compuerta enorme bloqueándome el paso. Oh, espera. Ya está. No hay máquina que se te resista, Plastic. Están utilizando muchísima energía aquí abajo. Eso sin mencionar el flujo de datos. Los patrones de frecuencia son similares a los de los centros de seguridad. Deben de estar conectados de algún modo. He estado estudiando el plano de reflexión. Hay algunos algoritmos subyacentes más viejos que yo. Son preciosos. Esto está muy profundo, Plastic. Ya te lo he dicho. Está claro que el conglomerado quiere mantener lo que hay aquí bien escondido. Ya estoy. Es enorme. Sí. No sé para qué poner las antenas. Para reflejar. Es una red completamente nueva que conecta a todos los que reciben la inyección. Cuanto más sé sobre reflexión, menos me gusta. A mí me pasa igual. He diseñado un codificador de interferencias. La señal de reflexión no funcionará en mi casa. ¿Así de fácil? Claro. Solo tuve que calcular la frecuencia del alternador y luego... ¿Plastic? Que sepas que Rebeca se va a llevar a Isabel al refugio de la superficie. Tu hermana no puede respirar aquí abajo. Hay algo con sus pulmones que no está bien. Voy con ellos, pero no sé lo que sea. ¿Icarus? ¿Icarus, estás ahí? ¿Plastic? Creo que me he quedado solo.
Faith Connors, increíble. Nos hemos visto antes. Me llamo Aline Mera. Era científica jefe en reflexión. Pero empecé a hacer demasiadas preguntas y cuando robaste el plano, Kruger me usó de cabeza de turco. No lo entiendo. Reflexión solo es una nueva forma de conexión con la red. ¿Por qué es tan importante para ti? Porque si te lo inyectan, el conglomerado no solo rastreará todo lo que hagas, también podrá influir en tus emociones. Significará el fin del libre albedrío. Kruger le ha dedicado casi 2 décadas a esto. Desde que adquirió los algoritmos de interfaz neural de tu madre. Faith, tienes que sacarme de aquí. Hay una salida de emergencia. Espera, ¿qué acabas de decir de mi madre? ¿De Erika? Fuimos compañeras hace mucho tiempo. Sus investigaciones hicieron reflexión posible. ¿A qué has venido? Estoy buscando a un runner. Su nombre es Noah. Sí, se lo llevaron hace una hora. A la sala de interrogatorios, creo. Mira, unos cuantos tenemos un plan de huida. ¿Nos ayudas, por favor? Claro. La salida de emergencia, ¿no? ¿Dónde...? Tiempo que perder. Busca el terminal de apertura de emergencia. Te ayudaré en cuanto salga de aquí. Tu frustración, de verdad. Faith tiene ese efecto en la gente. Por eso la quiero. ¿Dónde está el plano? Y por eso puedes irte a tomar por culo. No responde a ningún estímulo. Sí, a un nivel básico se da cuenta de que las emisiones son falsas. Si fuera un empleado normal. Entonces ya no nos resulta útil. Inicia el protocolo de destrucción. Purguemos las instalaciones. Señor. ¡Vamos! Vamos, te sacaré de aquí. No.
Estoy aquí. He venido a por ti. Kruger le ha matado. Y podrá hacérselo a quien le hayan inyectado reflexión. Incluidas nosotras, si no le detenemos. Vamos a la base de Noviembre Negro. Ven con nosotros. ¡En marcha! Marchaos. No, tú vienes. Les mantendré ocupados. Es una runner, lo pillamos. Vaya, si es la protegida de...
Lo he oído. Joder. ¿Qué os ha pasado? Estábamos llevando a tu hermana arriba y todo se fue a la mierda. La cagué y unos Krugersek me inyectaron algo y luego me dejaron ir. Tu nueva amiga cree que es Reflection. Eso parece. Vamos. Todavía no está activo del todo. Por ahora estás completamente a salvo. Tú, ¿en qué pensabas al enviar estas malditas balizas aquí? ¿Qué es lo que evitará que Krugersek nos mate? Te lo estoy diciendo, la señal no puede llegar aquí abajo. Bueno, pues sí que alcanzó a su hermana en cuanto subimos. Krugersek se nos echó encima enseguida. Y he perdido a gente muy... No eres la única. Tú nunca pensaste darme los planos, ¿verdad? Bueno, hay otras maneras de hacer daño a las familias. Recuerda mis palabras. Sus altas torres no podrán protegerlas. Faith, hasta que Reflection sea destruido, estamos prisioneros aquí. Se me ha ocurrido algo, pero necesito el plano. Ve con mi amiga Plastic. Lo tiene ella y allí estaréis a salvo. Icarus os puede guiar. Usad los túneles. ¿Qué harás tú? Deberíamos ir moviéndonos. Venga, doctora. Tú, cuidado con eso. No me re... ¿Por qué? Por favor. Faith. Vamos. Te sacaré de aquí. Por favor, acepta mi más sentido pésame por Noah. Era un buen hombre.